A veces cuando empezamos a hacer fotos, una de las cosas que más nos preocupa es: ¿sabré editar y usar los programas de edición de fotografía? Porque son varios hándicaps los que se presentan cuando empiezas en el mundo de la fotografía. Uno de ellos es aprender a hacer fotos y a usar la cámara, y el otro luego es a colorear las fotos, porque no nos engañemos, la edición hace mucho en las fotos. Ya no solo el saber colorear, sino también el saber elegir cuándo hacer las fotos a color y cuándo hacerlas en blanco y negro. Y de eso viene hoy el vídeo, de colorear las fotos. Y es que no hace mucho vi un post del programa que yo suelo usar, que es Capture One, donde decían que habían sacado una nueva versión en el que literalmente, usando otra fotografía de muestra, te podía llegar a editar tu propia foto y dejarla muy semejante a eso. Me quedé alucinado y luego pensé: ¿será este entonces el final de la venta de presets? Porque, amigos y amigas, si estáis empezando en la fotografía, para los que no sepáis lo que es un preset es un archivo en el cual se guardan todos los parámetros de una edición, en el cual lo vuelcas al programa y te edita la fotografía con esos colores. Y hay gente a día de hoy que se dedica a vender esos presets en web. Así que, indirectamente, si el Capture One ha hecho una opción con IA, donde poniendo una foto que a ti te gusta el color, te edita la tuya en el mismo color, estamos diciendo de que es el final de los presets. Además, da la casualidad de que yo, en 2019, cuando vivía en Londres, hice una colaboración con Capture One y tenía el contacto. Así que pensé: oye, mira, voy a contactarles, voy a preguntarles si me dejan una key de la nueva versión de Capture One y vamos a probar esto. Más que nada porque, si esto es cierto, creo que mis suscriptores y mis seguidores en general se merecen saber la verdad de todo esto. Les escribí y me dijeron: hey Héctor, genial, te pasamos una key y hazte un vídeo como tú quieras. Además, no me han dado ningunas directrices y yo les advertí que si no me gustaba lo que veía, lo iba a decir en el vídeo, porque si hay algo que me representa es la sinceridad y no quiero vender algo que a mí no me llame la atención. Así que he pensado en hacer una cosa que nos va a molar mucho. He tenido una idea, y es que vamos a probar esto de la nueva forma de editar las fotos haciendo dos cosas distintas. La primera, lo vamos a probar en fotografía de retrato y moda, porque ellos me han dicho que sobre todo funciona bien en retrato, y es que vamos a quedar mañana con una amiga que es modelo, vamos a hacerle unas fotos y después vamos a usar esas fotos de ejemplo para probar eso. Y luego nos vamos a ir a hacer un poquito de street photography, porque obviamente este canal va de street photography en la gran mayoría, y lo vamos a probar en ese aspecto también, con el street photo. Una vez tengamos las fotos, nos vamos a ir a casa y voy a grabar la pantalla dentro de Capture One y vamos a probarlo en directo. Lo vamos a editar en directo y vamos a ver si realmente se acerca y merece la pena, o si es marketing y en verdad no funciona. Así que me he venido al centro de Barcelona para hacer la primera parte del vídeo, y es que obviamente este canal está centrado en el street photography, y aunque luego iremos a hacer retratos, me apetecía salir por las calles de Barcelona para hacer unas cuantas fotos y luego usarlas para editar con la nueva versión de Capture One, para ver si es cierto todo lo que dicen de que la nueva versión es una locura y puedes llegar a conseguir colores increíbles con tan solo una foto de muestra. Esto es súper raro y no sé si va a quedar bien, no sé si eso va a funcionar o no, estoy un poco escéptico, pero bueno, veremos a ver. Sobre todo, antes de seguir con el vídeo, quería hacer un breve inciso, y es que llevo una semana un poco mal pensando en si subir vídeo o no, porque ya sabemos todos lo que está ocurriendo en Valencia con la Dana, a raíz de la Dana, y al principio pensaba que mejor no subir contenido para focalizar todas las fuerzas en Valencia, pero luego el otro día estuve con una amiga y me dijo algo que me hizo cambiar un poco de idea, y es que no hay que dejar de crear un contenido que sirve también para entretener, porque la gente, esté bien o mal, necesita su ratito de entretenimiento y de desactivar la cabeza. Así que este vídeo espero que os sirva también para relajaros, para aprender una cosa nueva, que es lo que voy a enseñar hoy, y sobre todo quiero hacer hincapié en que voy a dejar en la descripción todos los números que sirven para el contacto, de para pedir ayuda, para salir a ayudar como voluntario, etcétera. Os lo dejo todo abajo, la información, por si en algún momento queréis aportar vuestro granito de arena. La verdad es que Valencia es como mi segunda casa, porque allí vive uno de mis mejores amigos, y tanto él como toda su familia siempre me ha
acogido con los brazos abiertos y he estado mucho en Valencia, por lo que estoy un poco triste por todo lo que está pasando y espero que poco a poco se vaya solucionando porque es terrorífico. Mucho ánimo y mucha fuerza, sobre todo para la gente que está allí deslomándose, limpiando todas las calles. Y bueno, hoy nos vamos a mover por el centro de Barcelona, estamos en Plaza Cataluña, vamos a tirar hacia arriba, hacia Paseo de Gracia, porque hace solete y es por la tarde, son las 3 y algo de la tarde, quedan pocas horas de sol, así que vamos a aprovechar y vamos a ver qué sacamos. Yo tengo ganas de hacer un poquito de fotos en Paseo de Gracia, porque la verdad es que llevo tiempo sin hacerlo y cuando hace sol en esa calle pues se sacan cosas muy guays. Vamos a ver qué tal. Bueno, y para explicaros esto en términos de retrato, para ver cómo van a quedar estas fotografías con un modelo o una modelo, hemos aprovechado y hemos quedado con nuestra amiga Jules, una pedazo de modelo que ha salido en muchos de mis trabajos, ya que trabajo en moda, como muchos sabéis, y ella es una de las modelos principales. Y vamos a hacer unas cuantas fotos para que veáis cómo se puede llegar a editar con esta nueva opción de Capture One, que es una locura, ya os lo he dicho. Así que vamos a dejar aquí la cámara para que veáis un poco cómo trabajo con ella y luego os enseñaré en casa los resultados finales. Denle las gracias a esta mujer, por favor, que se ha ofrecido a salir. Síganla. Tío, en banda, no. Dejo por aquí sus redes. Estoy encantada. Para que la sigan, la señora Jules. Es un crack. Vale, pues nos vamos. Ya estamos en casa. Ya hemos hecho tanto fotos de retrato y moda como street. He cogido mis fotos favoritas y después he cogido unas fotos que ya hice hace tiempo en Nueva York, tanto en retrato como en street. Y vamos a ver si Capture One es capaz de simular los colores que hay en esas fotos. Y vamos a ver hasta qué punto habrá que hacer algún cambio para acabar de pulir las fotos. A ver. Yo quiero comprender que obviamente las fotos que os voy a enseñar de muestra, aparte de estar editadas en Capture One, luego las he retocado con alguna capa de ajuste, etcétera. Entonces, obviamente, no quedará exactamente porque esto simula los colores, pero bueno, si yo luego, por ejemplo, he cogido a esa persona, la he puesto un poquito más fría porque el fondo es más cálido y tal, eso a lo mejor no lo detecta. No tengo ni idea, ¿vale? Así que vamos a empezar. Vale, la idea es usar esta herramienta de aquí que se llama reproducir look, ¿vale? Veis aquí pone coloque una o varias imágenes para usarla como referencia, ¿ok? Entonces, mira, aquí tenéis un vídeo que os salta directamente para saber cómo se usa esto. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a coger, vamos a ir aquí, imágenes de muestra, y he cogido varias
varias fotos, ¿vale? Vamos a usar, por ejemplo, esta de aquí. La llevamos y le decimos, vale, todo, aplicar como nueva capa, tal. Ok, le vamos a dar a aplicar. Y not bad, not bad. Os voy a enseñar la foto tal cual. ¿Vale? Ojo, ojo, estoy sorprendido bastante heavy. Obviamente, por ejemplo, aquí es lo que os dije, ¿vale? Aquí yo las pieles, lo que hago luego es yo aquí selecciono la piel y luego decimos, vale, pues un poquito de saturación, un poquito de rojo, le quitamos tal, ¿vale? Le damos un pelín de rojo en la cara para que no se vea tan, tan desaturado. Y luego nos vamos a la capa de la imagen y podemos, pues, quitar un poquito de calidez. Le ponemos un pelín de rojo y, oye, o sea, es literalmente el mismo estilo. O sea, ojo, porque estamos yendo de esto a esto. Yo siempre edito con tonos cálidos y estoy sorprendido porque ha literalmente plagiado mi estilo. O sea, esto va súper bien, es una herramienta que va muy bien porque, por ejemplo, yo qué sé, imagínate que has borrado tu preset, ¿vale? Por ejemplo, has borrado tu preset, no te acuerdas de cómo editabas, ¡boom! Haces esto y lo recuperas. Es que lo recuperas, tal cual. Vamos a probar con otra foto. Vamos a probar con esta, por ejemplo, ¿vale? Por cierto, estas fotos están disparadas con la Fujifilm X-T5 y... voy a parar un momento el móvil. Están disparadas con la X-T5 y el 1850 de Sigma, ¿vale? Que es un equivalente a un 2470. Vale, pues vamos a coger, por ejemplo, esta. La vamos a lanzar. Y vamos a coger esta nueva, a ver si nos lo vuelve a hacer. También hay que tener en cuenta que la luz que hay en la foto que yo pongo no es la misma luz que hay en mi foto, ¿vale? Le damos a aplicar. Vale, muy bien. A ver, deshacer, hacer, deshacer, hacer. Muy, muy, muy bien. Vamos a abrirla. Vale. Esta sí que es cierto que, por ejemplo, el fondo tira un pelín a verdes, un pelín a verdes, ¿vale? Entonces lo que tendríamos que hacer es simplemente así, un poquito, ¿vale? Y ya lo tendríamos. O sea, es que es tal cual. Estoy alucinando muy heavy, ¿eh? O sea, esto para mí es nuevo, literalmente. O sea, es que yo esta foto ya la tendría lista. Lo que a lo mejor lo que sí que haría era es en viñeteado, porque suelo hacer viñeteado la de esto, levantarlo un poquito y para adelante. O sea, está todo, si os fijáis, mira, pum pum pum, os lo pone todo. Todo, todo, todo. Pero queda perfecto. O sea, queda literalmente perfecta la foto. Vamos a probar ahora con un retrato. Esta, por ejemplo. La voy a recortar, eso sí. Me gusta bastante así. Y bueno, esto después cuando la acabe de editar, ya pues le quito los granitos, le corrijo bien la piel y tal. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a coger otra de las fotos que es un primer plano. Y vamos a ver, es esta foto, por ejemplo. Vamos a ver, aplicar. Muy bien. Muy, 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 muy bien. O sea, no bastante bien, no. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Por ejemplo, lo que veo, ¿no? La foto de muestra la veo un pelín tirando a verdes, no tan rosada, pero es que es el mismo tono, etcétera. O sea, lo único que tendría que hacer es ponerla un pelín a verdes y ya la tendríamos. Ya la tendríamos. O sea, estamos hablando de esto a esto. O sea, es muy heavy, ¿eh? No sé si somos conscientes de la locura esta, pero, o sea, yo obviamente lo uso para este tipo de cosas porque hago muchos shoots y a lo mejor un día veo una foto que me gustó mía y la quiero volver a reproducir, pero no tengo guardados esos colores, por lo cual
voy a usarlo para esto, pero hay infinidad de usos. Yo no sé hasta qué punto esto habrá gente que, como digo en el título, ¿será esto el final de la venta de presets? Porque si al final tú puedes llegar a conseguir estos colores sin tú tener mucha noción de edición, ¡wow! La verdad es que es una herramienta que ayuda mucho, sobre todo a gente que se está iniciando ahora mismo. Nos ha quedado bastante claro. Vamos a hacer la última. Vamos a coger la misma foto. Le vamos a aplicar. Es que es una pasada. Es que es una pasada, tío. Es una pasada. ¿Cómo puede ser? Es que, mira, le quitaría un pelín de contraste y ya está. Ya la tendría. Luego, obviamente, como os he dicho, quitar granitos, etcétera. Pero ya la tendría. Es muy heavy. Es muy, 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 muy heavy, ¿eh? Bueno, vamos a buscar ahora un poco de street photography, ¿vale? Nos vamos a la biblioteca, nos vamos aquí. Por ejemplo, esta foto de aquí, de este hombre que me flipaba el estilo que llevaba, con la boina, etcétera. Vamos a ver hasta qué punto con el street photography funciona. Yo tengo también una edición muy calidita y desaturada, por lo que vamos a ver si es capaz de emular un poco esto, ¿vale? Vamos a restablecer, nos vamos a ir a la carpeta de las imágenes de muestra y vamos a coger, por ejemplo, una de Street, esta mismo, por ejemplo. A ver, mira, esta, porque es en sombra, ¿vale? Foto de Nueva York, la volcamos y aplicar. Es muy heavy. Es que es muy heavy. Vamos a cerrar esta. Es muy heavy. Es muy heavy. Ahora sí que me ha cogido los tonos verdes, ¿eh? Mirad esto. Es muy, muy, muy heavy. Muy heavy. Es que es muy, o sea, es que va a ser muy fácil poder llegar a conseguir colores nuevos. Muy, muy, muy fácil. Bueno, en fin. Vamos a coger, por ejemplo, esta. Esta foto es muy bonita, la de las dos personas hablando. Vamos a voltearla un poquito para ponerla recta. Me he pasado. ¿Eh? Y vamos a coger otra foto. Y vamos a usar The Street. Vamos a usar esta. A ver qué ocurre. Vamos a usar esta. A ver qué ocurre. Os la muestro. La luz es muy distinta, así que no sé hasta qué punto lo clavará. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vale. Está muy lograda. Oye, me gustan mucho los tonos. Está muy, muy, muy lograda. Pensad que esto está a pleno sol. Pero fijaos, el tono verdoso de la foto me la está cogiendo. Yo aquí, por ejemplo, lo único que haría sería subirle un pelín el contraste. Subiría un pelín el contraste. Y un poquito las sombras. Y es que, bueno, no, es que así me gustaba así, con el verde, así con el tono verdoso. Es que me parece maravilloso. No sé qué opináis vosotros. La verdad es que yo estoy muy sorprendido. Obviamente, supongo que tendrá sus límites, pero tanto para las personas que como yo, que ya tenemos nuestras habilidades y nuestra experiencia editando, que nos puede servir para eso, para recuperar una foto que nos gustó hace años, como editamos, la volvemos a usar, la ponemos y nos lo va a hacer. Tanto eso como la gente nueva que quiera aprender a editar y coja una foto de un fotógrafo que lo tenga en un pedestal y quiera ver un poco, quiera conseguir un poco las tonalidades de sus fotos. Obviamente la edición no la va a hacer igual, porque yo creo que esta herramienta no va de eso, va de reproducir un look, que al fin y al cabo el look es como los primeros pasos, ¿no? Los tonos, etcétera, para que más o menos luzca parecido y que te ayude a que tú luego, dándole pocos retoques finales, pueda llegar a cuadrar. Y la verdad es que estoy sorprendido, ¿no? Lo siguiente.
Así que, bueno, sobre todo, muchas gracias Capture One, porque gracias a vosotros he podido hacer esta prueba, gracias por la key que me habéis dado, por el apoyo que queréis dar al canal. La verdad es que aún no me creo que un canal tan chiquito como el nuestro esté teniendo tanto apoyo, tanto de vosotros como de empresas tan grandes con Capture One, porque, quiero decir, yo llevo toda la vida editando con Capture One, y que ahora una empresa como esta quiera colaborar conmigo es para mí un sueño. Así que muchas gracias, chicos. Igualmente os dejo abajo la web de Capture One. Ya os digo, esto no es un ad porque no me pagan, simplemente han querido colaborar para poder hacer este vídeo, pero aquí no me paga nadie. Os dejo la web abajo por si queréis echarle un ojo a los planes que tienen. Y ya está, como os digo, no es un ad, no tengo código de descuento ni nada, pero obviamente es Capture One, todos conocemos Capture One y todos sabemos que es de lo mejor que existe para editar. Así que nada, chicos, espero os haya gustado mucho este vídeo. Dejadme ahí un like, un comentario con lo que creéis y cómo veis esta herramienta, si creéis que es útil, si creéis que no lo es, qué creéis, para qué creéis que la gente lo va a usar, creéis que es el final de los presets, como digo, creéis que aún tienen salida y que esto no les va a hacer bajar ventas. Decidme, ¿vale? Y nos vemos en el próximo vídeo, como siempre, el lunes dentro de 15 días, aquí en el canal de Héctor Gess. Un abrazo bien fuerte. Nos vemos. ¡Muah!